agradecido en primer lugar a toda la gente que colaboró en la compra de los locros. Realmente ha salido exquisito, damos prueba de eso. Así que bueno, bienvenido sea entonces que ustedes estén aquí haciendo la nota. Teníamos confirmado 800 porciones, de las cuales, bueno, después tuvimos que agrandar el número y estamos más o menos en las 1050 porciones. Bien, bueno, lo que se va recaudando, ¿qué están necesitando? ¿A qué va a ser destinado? Bueno, el año pasado habíamos comenzado con la cubil y la madriguera para los más chiquitos. Y bueno, tenemos que terminar eso y a su vez también mantener lo edilicio, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, contanos un poco, bueno, ¿cuánto se ha hecho? Toda la preparación, sabemos que son días previos también que se viene trabajando. Sí, lo que pasa es que es miércoles y se nos complica un poco porque hemos tenido lunes y martes laboral, así que bueno, hemos estado un poquito apretados en el trabajo, pero se logró bien gracias a la colaboración de todos los papás, de los educadores. Así que trabajamos el lunes a la tarde y ayer a la tarde, toda la tarde hasta la noche. Así que llegamos bien, gracias a Dios. Hemos hecho más o menos 1050, 1100, ha sobrado un poquito, pero bueno, el locro es eso, que vos haces una cantidad y no sabes cuánto te va a rendir y todo eso. Hay veces que pedimos disculpas a las personas porque hemos dicho que no hay más y ahora nos ha sobrado un poco, pero lo que pasa es que tenemos que cumplir primero con la gente que compró con anticipación y pagó. Así que bueno, también le hemos vendido mucha cantidad a dos empresas de acá de Villa del Rosario para que se lo dieron a sus colaboradores por el Día del Trabajador, así que también muy agradecido por eso. Bien, bueno, ¿cómo se hace previamente con los ingredientes? Digamos, ¿es para recaudar fondos, pero se invierte, se compra, se solicita colaboración? ¿Cómo es? No, nosotros tratamos de comprar todo lo más económico posible y bueno, sí, hay empresas acá y el comercio que nos ayuda en ese sentido, nos hacen precio, nos esperan, o sea, primero que vendamos y después vamos y pagamos, así que no hay problema por eso. Veíamos el flujo de gente constante, muchos en su horario para retirar, por supuesto. Sí, mucha gente y un poco nos asusta eso porque vemos que la gente llega hasta la esquina, pero bueno, la verdad que si nosotros tenemos las porciones y los ingredientes para tanta cantidad, tiene que alcanzar. Así que bueno, un poco nos asustan, nos decimos, ¿y ir alcanza? No, pero hay veces que estamos asustados, pero no, si tenemos la cantidad de ingredientes, tiene que llegar bien. ¿Se van a realizar otros locros en lo que queda esta temporada? Sí, seguro que en junio vamos a tener otro y en julio el último, o sea, hay que aprovechar la temporada invernal, digamos, que es propio para esta comida, ¿no? Bueno. Muchos proyectos, como te dije recién, todo lo que es edilicio y bueno, que siempre surgen algunos proyectos nuevos. Y bueno, sí, agradecido a todos los educadores, en especial, que siempre son ellos, al ser voluntarios, cuesta a veces que consigamos más voluntarios, es así la consigna. Pero bueno, y agradecer también a los chicos que siempre colaboran y están al pie del cañón, y en especial a la familia y a todos aquellos que han colaborado con la compra del locro.